No podíamos permitir, como no lo hubiera permitido ningún gobierno responsable de la tierra, que se masacrara a su pueblo al amparo de una frontera. Glorioso ejército abandone sus posiciones sin antes obtener las justas garantías reclamadas? Eso no se va a poder, todo el pueblo clamará, que después del sacrificio por la patria y el honor, que otros vengan a imponer, lo que no se va a poder, que el ejército glorioso de mi patria el Salvador, abandone así nomás, o con defeque y lo demás, cuando estamos casi al borde de triunfar. Thank you.